Todos bien, sí. Quitando Thiago, que bueno, está entrenando con bastante dolor, pero entrenando, lo cierto es que no se ha perdido ningún entreno, todo lo demás bien. ¿El tobillo? Sí, el tobillo que se lesionó el jueves pasado y que le impidió, bueno, pues participar todo lo que nos gustaría en el partido de Valencia. ¿Y Yanopoulos está saliendo bien? Sí, mucho mejor. Lo cierto es que hasta ahora el tratamiento está siendo un éxito porque ha notado una mejoría importante. Lo cierto es que, por lo menos por ahora, parece que hemos dado con la tecla. ¿Y anímicamente qué tal? Pues bien, hombre, cuando pierdes nunca estás contento, ¿no? Cuando pierdes dos seguidos, pues menos todavía, pero nada especialmente grave, ni por arriba ni por abajo. Normal, bien, bien, bien. Es un equipo alegre, la verdad que no estamos tan contentos como, hace tres semanas, lógicamente, pero no estamos deprimidos. ¿No estás haciendo en torno un poco de ansiedad por estas dudas de voz? No sé a qué te refieres con entorno. Hombre, no sé, y non son consciente de iso, non? Pero primeiro que as valoración saber a que facelas cando toque, non? Pero a estas alturas levar 3-3, pois para un equipo como noso, pois non debería estar tan mal, non? E perder en Valencia, pois debería entrar dentro normal, non o que ya gañemos, non? Os próximos contra equipos de ese nivel, pero a nosa realidade, a nosa realidade. Eso non podemos esquecelo, ou non deberíamos. Bueno, ya sabes que nosotros no tenemos debates individuales, nunca. Y siempre os digo lo mismo, no entro en debates individuales, pero será una falta de respeto, no que no te respondiese. Pero realmente queréis que os diga lo que opino yo de Alberto. Es que vamos, lo que me preocuparía es que no tirase cuando esté solo. Eso sí que me preocuparía. Y no quiero que se preocupe él. Porque yo creo que está preocupando demasiado. Porque los compañeros, el cuerpo técnico y todos confiamos en él con los ojos cerrados. Y cuando vuelva a tener tres para tirar, pues que tire a las cuatro, por supuesto, por supuesto. Es un poco una montaña de un granito de arena. Una mala racha, como lo que se cuando uno no le entra una lenta. Sí, y es que, bueno, yo ya sabes que nunca hago ese tipo de debates, eso es lo primero, pero es que lo segundo es, claro, es que no habéis ganado ningún partido, Alberto no las mete, es que yo creo que nos estamos saliendo un poquito del guión, ¿no? Aquí nos olvidamos de que cada año bajamos el presupuesto, de que cada año vienen más jugadores, de que tenemos 9 nuevos, de que 5 son debutantes en la liga, de que tenemos menos dinero que el 99% de los equipos de la liga. Bueno, pues nos olvidamos muy rápido. Coño, es que no sois competitivos en no sé dónde. Pues no, mire, nuestra realidad es otra. Nuestra realidad es otra y nuestro objetivo es otro por eso. Por nuestro presupuesto, por el número de... Somos el equipo que menos experiencia tiene toda la liga. O sea, si tú sumas los partidos ACB que han jugado los miembros de cada equipo, nosotros somos el que menos experiencia tiene. Quizás siempre da perspectiva. Totalmente. Pero yo no creo que sea la gran mayoría, ¿no? Yo creo que todo el mundo, la gran mayoría, es consciente de quiénes somos y cuál es nuestra realidad. Pero el que se olvide, eso lo tiene que recordar. Pero no es un tema de opinar, es decir, mira los datos. El equipo con menos experiencia en número de partidos. Somos el equipo con menos experiencia en número de partidos. 5 debutantes, 9 nuevos en el equipo. Nuestro presupuesto es el que es. Claro, es que las metió Sato y Rafa Martínez. Claro. Ya, ya. Claro. Consecuentemente, el primer cuarto puede marcar un poco la referencia de un nivel óptimo de lo que pueda estar. Hombre, el primer cuarto lo hicimos muy bien, ¿no? Es un poco el norte de conseguir todo eso durante dos partidos es muy difícil, ¿no? Pero que ese sí es el obrador y lo que se acerca al potencial que tú crees que puede dar ese equipo. No. No sabría decirte, Manolo, no sé. Nosotros lo que queremos buscar es una regularidad, ¿no? Que nos está faltando, tanto en el aspecto defensivo como sobre todo en el ofensivo. Eso es lo que queremos buscar, una línea donde seamos más regulares. Pero lo cierto es que no estoy ni enfadado ni preocupado para nada con el equipo, ¿no? Porque siempre hablamos de lo mismo. Tenemos que tener control sobre las cosas que no tienen que ver con el talento, y si fallas o si, bueno,
pues hay que seguir y seguir intentándolo, ¿no? Pero este no es un equipo vago, perezoso, que no trabaje o que no quiera currar, todo lo contrario. Sí. Es que nuestro análisis es diferente, ¿no? Nuestro análisis es, bueno, generamos esta ventaja y Alberto Corbacho tiró de tres. Pues, bueno. Pero digo Alberto Corbacho como ha tirado alguna Adam o dos o tres bajo el aro o siete tiros libres fallados o otras cosas. Eso en el aspecto ofensivo. Y en el aspecto defensivo hay momentos donde defiendes bien y te meten canasta. Hay una foto de la última canasta del segundo cuarto de Sato contra Pavel, que de verdad, miradla en acb.com. O sea, el dedo está tocando el balón, bueno, la metió, pues bien defendido. No es el ejemplo, ¿no? Que también tenemos errores en defensa, pero cuando el equipo no trabaja o el equipo se deja ir o hay actitudes, pues entonces sí me preocuparía. Pero no es el caso, no es el caso, no es el caso. Entonces, bueno, nosotros estamos muy tranquilos. Y es que además estaríamos muy tranquilos en cualquier circunstancia. Es demasiado pronto para hacer cualquier tipo de valoración, ¿no? Ahora mismo no ha cambiado de repente de un momento para otro todo. Es decir, hace un mes queríamos tener más experiencia, que la gente se conjuntara, que fuéramos siendo un equipo de básquet. Pues al mes, sí, lógicamente das pasos adelante, pero no, ¡pum! Ya está, ya somos el equipo. Este es el nivel. No, espero que el nivel sea mucho mejor, claro. Supongo que también, como apretó el otro día Fuenlabrada a Real Madrid, habrá salido de alerta para los que menos conozcan al rival que tiene. Sí, bueno, nosotros no necesitamos que nos alerte, ¿no? De Beiron, de Panco, de toda esta gente, ¿no? No lo necesitamos, ya sabemos quiénes son, ¿no? Y es que además, al margen de eso, si no fuera Fuenlabrada, cualquier otro que estuviésemos hablando en cualquier rueda de prensa, es que nosotros para ganar un partido en la Liga Endesa tenemos que estar muy bien siempre y tenemos que estar intensos. Nosotros, ¿quiénes somos para despreciar o minusvalorar? O yo creo que en eso, aunque seamos poco expertos, como os decía antes, en eso sí que somos respetuosos y siempre tenemos en consideración al rival y lo afrontamos cada partido como se merece, ¿no? Entonces a nosotros vienen estos de... No, no, nosotros, cualquier equipo nos exige muchísimo y lo respetamos muchísimo. ¿Con qué argumentos van contra las cuerdas al Madrid, lo podrías? Bueno, pues yo creo que en este caso las cifras lo dicen todo. Meten 37 puntos en un cuarto, ¿no? Que es en el último cuarto. Con muchísimo acierto de Danny Clark, de Bobacar Mongoro, de Beiron. Me parece que hacen 6 o 7 triples en ese cuarto. Y bueno, pues el Madrid va 21 arriba, ellos empiezan a recortar, parece que es difícil que puedan llegar a la orilla, como así fue, y faltando minutos, si no me equivoco, pues el Madrid ganaba por 11 puntos, así, ¿no? Y hay un triple, bueno, sobre un contraataque, hay un triple en la última posesión del partido que al final hace que el partido se reduzca a un punto, ¿no? Pero yo creo que hay un poquito de relax por parte del Madrid en este último cuarto, al base 21 arriba, y Fuenlabrada tiene un acierto enorme. Para meter 37 puntos en un cuarto, hay que tenerlo, lógicamente. Pues quizá pueda ser un poco menos a su clasificación, porque lleva unas victorias, por ejemplo, contra Zaragoza tuvieron una posición que se escapó yo solo prácticamente. Sí. Pero el Madrid, efectivamente, sí, lógico. Iban metiendo abajo y siguieron ahí, lo cual indica que es un equipo. Sí, es que yo creo que. Que a estas alturas, ¿sabes? Cualquier clasificación hay que verla como hay que verla, ¿no? Y es un equipo también con caras nuevas, con bastantes caras nuevas, pero que es un equipo que al final va a estar ahí porque tiene un equipo y un entrenador muy veteranos, que conocen muy bien la liga, que conocen bien las artimañas, en el sentido positivo de la palabra, y ahora mismo hacer valoraciones. Es que es muy pronto, o sea, yo creo que tenemos que esperar al futuro para hablar de eso. ¿Pero qué tipo de equipo es Fuenlabrada? ¿Así como otros tenemos más definidos? ¿Qué tipo de cómo se puede definir de todo? Bueno, pues mira, yo creo que es un equipo que tiene dos bloques bastante definidos, ¿no? Por un lado, la veteranía
de Miso, de Papamacarios, de Beiron, de Panco, de Clark, gente veterana con muchos partidos, todos rozando la treintena o pasándola, ¿no? Y luego tiene un equipo, digamos, más joven. Ahí por el camino pues estarían Dani Pérez, que está lesionado, y Javi Vega, el capitán del equipo, y luego una serie de jóvenes como Musa Diané, Mongoro o Smiths, ¿vale? Que son gente, bueno, se me ha olvidado en los veteranos, lógicamente, a Kindele. Y luego tendría este bloque de jóvenes, ¿no? Que salen desde el banquillo. ¿A qué juega el Fuenlabrada? Pues aprovechar sus ventajas, ¿no? Pues por un lado, si veis las estadísticas, las publicaba alguien, creo que tú, ¿no? Hablabais de máximo anotador de la liga, Panco. ¿Cómo buscan a Panco? Pues ya sabéis cómo lo van a buscar. Posteando cuando juega de tres, de cara cuando juega de cuatro, con aclarados, o en los lanzamientos abiertos cuando juegan el bloque directo. ¿Cómo buscan a Beiron, que es el siguiente mejor anotador? Pues en las salidas bloqueadas, la mayoría de las veces, son los bloqueos directos centrales. ¿Cómo buscan a Kindele? Posteando en ambos postes y a través de los balones doblados, el rebote de ataque. Danny Clark, pues un 4 abierto, que cuando le cambian va a buscar el poste bajo para atacar con sus 2-11 de ventaja. Esto es lo que juega el Fuenlabrada.